va? Bienvenidos a Mundo Agro. Compartimos en el canal del campo lo más destacado en materia de información para el hombre de campo. Media hora aquí en la pantalla que está, por supuesto, siempre vinculada al sector. Y el primer tema que vamos a abordar tiene que ver con la convención de maíz que hemos dejado atrás hace algunas semanas, que se concretó en la Bolsa de Cereales de Córdoba. Allí las principales ponencias, las principales ideas, también los principales proyectos de cada una de las empresas estuvieron presentes para, por supuesto, dar a conocer su experiencia en cuanto a lo que significó industrializar para dar valor agregado al maíz. Y en este sentido, uno de los institutos que más ha trabajado precisamente para la industrialización del campo en los últimos años ha sido, sin lugar a dudas, el INTA, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Para hablar precisamente del tema de lo que ha significado esta segunda convención de maíz, un entendido en la materia, el ingeniero Mario Bragaccini del INTA, Manfredi, hacía la reflexión respecto a lo que había resultado de esta segunda convención de maíz en la Bolsa de Cereales de Córdoba. Muy contento porque aquí se está trabajando desde la Cámara de Cereales, los ministerios de Agricultura, Ganadería, Comercio, Industria, las entidades y los diferentes empresas que han servido como modelo, tanto en lo que sea del valor agregado llegar hasta la góndola o el valor agregado en el caso de la bioenergía y todo lo que tiene que ver con el maíz, que sabemos bien que llega a formar parte de una formulación de un alimento en 1000 casos distintos. Entonces, bueno, es el prototipo del cultivo emblemático sobre el valor agregado y sobre la industrialización que se puede lograr y cómo influye eso en la cadena de valores, la generación de trabajo, el arraigo, la generación de renta y, por supuesto, el desarrollo de los pueblos, que es fundamental. Quizás estamos muy contentos. Yo creo que también hay una figura que a lo mejor en los próximos encuentros lo tenemos que traer, que son los intendentes. Hay 2.315 intendentes en todo el país que tienen que ver con el desarrollo de sus pueblos y tienen que ver con el ordenamiento territorial de este crecimiento. Hablamos del ambiente, hablamos de la renta, hablamos de la equidad de distribución, hablamos del ordenamiento del crecimiento. Indudablemente están los parques industriales, los parques bioenergéticos, la búsqueda de mercado y, como también se habló aquí mucho, el tema de la búsqueda de mercados. Y a veces tiene que ver con políticas activas y a veces los intendentes y un consejo que nosotros le llamamos mesa de gestión local tiene mucho que ver con el desarrollo. Así que bueno, y también hay ejemplos, qué sé yo, decir, acá vio un ejemplo de la intendencia de Villa María y también no es casualidad que Bio 4 está en Río Cuarto. Creo que hay antecedentes que tienen que ver con las políticas activas y el incentivo que se genera desde las intendencias. Y a la hora de inversiones para nuevos emprendimientos, para más industrias, para más mano de obra, ¿en qué plano nos encontramos? Porque pareciera como que algunos estadios ya se han logrado dar la mano con la parte científico-tecnológica. ¿Qué nos está faltando para que esto siga avanzando? ¿Más inversión, por ejemplo? ¿Más posibilidad de querer jugarse en torno a este tipo de proyectos? Yo creo que todo tiene que ver con la educación, la formación de los recursos humanos, la inversión en ciencia y tecnología y la búsqueda permanente en la innovación. Porque cualquier producto que nosotros hagamos de valor agregado termina siendo un commodity al corto plazo. Entonces, generalmente lo que uno tiene posibilidad de colocar en el mercado son productos innovadores. Entonces, la innovación tiene que ver con la capacitación, tiene que ver con la formación de recursos humanos y con la inversión
que pueda hacer el Estado y la actividad privada en investigación. Creo que hoy el ejemplo de Biocere fue muy claro de que una integración público-privado, el MINCIT y la actividad privada, trabajando en investigación básica, han logrado productos que multiplican una cantidad de veces importante el valor inicial de los productos. Bueno, eso es precisamente valor agregado con propiedad, con patente, con intelectualidad, y ese es lo que creo que es la base del desarrollo. Argentina tiene que modificar, me habrán escuchado muchas veces, modificar la currícula de la educación desde la primaria, las escuelas técnicas, las universidades, los posgrados, y por supuesto posteriormente lograr una integración público-privada y un mayor compromiso de los científicos del Estado, del CONICET y de la actividad privada con la actividad productiva directa. Creo que eso habla las claras. Nosotros hemos sido preparados para ser un país comoditizado. Bueno, ahora indudablemente hemos investigado mucho desde la tranquera hacia adentro. Ahora tenemos que investigar mucho de la tranquera hacia afuera, porque de la tranquera hacia adentro estamos en forma competitiva trabajando, pero de la tranquera hacia afuera tenemos que avanzar muchísimo, y de eso se trata. Se habló mucho de antena tecnológica, se habló mucho de ir al mundo y ver qué es lo que están haciendo los países más desarrollados, y se habló mucho también el tema del premio al incentivo a la innovación. Creo que eso habla a las claras de lo que tenemos que hacer en el futuro. La base es la educación, en la investigación y la inversión en ciencia y tecnología. Bien, y desde el vamos, conforme con lo que se está debatiendo, con las distintas ponencias, con las experiencias que están comentando las empresas que han dado el salto ya. Yo creo que el encuentro ha sido hasta ahora, creo que falta un solo panel, yo lo catalogo de excelente, totalmente contento del punto de vista de una persona que se viene dedicando hace un tiempo al valor agregado, así que bueno, no me queda más que felicitarlo y estar pensando en cómo podemos aportar hacia el tercer encuentro y que sea lo antes posible. CEFAR, concesionario oficial PLA. Con toda su línea de pulverizadoras autopropulsadas y sembradoras. Línea completa de repuestos. Servicio permanente de mantenimiento. CEFAR. Tecnología para su campo. Ruta 9, kilómetro 758. Sinzacate. En instantes volvemos con más información. Vamos a tener algo de riego de la jornada internacional realizada en el INTA Manfredi, como así también, por supuesto, nos vamos a asomar a otras cuestiones que tienen que ver con la cuestión de la industrialización del campo. Y en este caso, todo lo que supone, ni más ni menos, que la producción cordobesa que se exporta al mundo. Lo hablamos tras la pausa aquí en Mundo Agro. No se vaya. Compromiso, predisposición, vigencia y proyección a futuro. Sociedad Rural de Jesús María, 68 años junto al norte cordobés.